Juan Cuadrado. Balón de Mertens. Mario Mandzukic. Corta bien esa pelota. Este es y así patea. Y al final de todo, la pelota termina escapándose al córner. Va la pelota desde el córner a la olla. Se lamentan los jugadores. Ahí va el disparo al arco. Es así como llegamos a otro tiro de esquina. Tiro de esquina justo al corazón del área. La pelota sigue con vida. Gran atajada. Buen centro. Brillante atajada del arquero por ese cabezazo. Sí, más que un cabezazo para él. El referí que dice que se termina el partido en sus primeros 45. 2-0 por ahora. Ha tenido una primera parte muy buena y creería que sus compañeros ya pueden estar abrazándolo en el vestuario porque verdaderamente ha sido el líder futbolístico de este equipo. Fernando, yo creo que no haya objeción alguna con este jugador, ¿eh? Está haciéndolo muy bien, ha hecho un gol. Todo preparado, todo listo, porque lo que se viene a continuación es la segunda parte, a mover la pelota la Vecchia Signora. Balón interceptado, no ha completado la jugada. Atentos que si le llega en esta pelota de costa se viene el gol. También pintaba y terminó en la nada. Interceptando el pase. Mandzukic. ¡Es Cristiano Ronaldo! ¡Gol! ¡Vaya chanfle que le metió la pelota! Regresamos al partido. Ahora solo nos separa un gol. Un gol que puede definir todo. El partido por ahora 2-1. Cristiano Ronaldo. Fabián. Nuevamente una pelota al compañero, no regala una. Han sido pacientes y juegan y juegan y juegan esperando un espacio. Se mete muy bien en la línea de pase para quitarlo. Insigne. ¡Qué buen servicio! Lo deja de cara a gol. Gran refleja del arquero, por ahí sigue la pelota. No queda mucho tiempo en el partido. Estuvieron a punto de encajar el gol, pero ahora tendrán que despertar y a ver si crean alguna oportunidad. Ha pegado la pelota en un defensor, será córner. Deciden jugar así el tiro de esquina. Matuidi. Bien señalado el offside. Balón de Raúl Albiol. Si fuera repartidor de pizza, las llevaría todas antes de los 15 minutos. Lorenzo Insigne. Fácil recuperación del balón. Zielinski. Tiene ganas de pegarle. Buena defensa en el fondo. Se arreglaron de alguna manera para detenerlo. Y parece que el rival está por caer. Lo tiene entre la cuerda. Y el público ayuda. Si cabe la palabra. El córner que llega. ¡Gol de Valé!
quedó en la mano y así le pega la pelota. Mertens, una grande. Córner otra vez. Se viene el tiro de esquina al área. Fabián. Juan Cuadrado. Mario, esta es una carrera de velocidad con la pelota como herramienta. Están corriendo para todos lados, es impresionante. Y aparte la cantidad de oportunidades de gol que hay en cualquiera de los dos arcos. Esa pelota que se pierde la jugará desde lateral la Juve. Juan Cuadrado. Douglas Costa. Y han perdido la pelota. Insigne. Se asoma por la banda el Napoli. Se viene atacando, no está solo. Fabián. Balón de Mertens. Fousi Ghoulam. Ahora la tiene Mertens. João Cancelo. Dybala. Juan Cuadrado. Matuidi con un servicio como Cristiano metiendo esta pelota a espalda de los defensores. ¡Gol! ¡Grosso! Y bueno, señores, ¿qué íbamos a pensar? Que esto iba a convertirse en un gran partido, ¿eh? Iban perdiendo por 2 goles y lo han empatado. Momentos de gran ansiedad para ambos equipos. Cualquiera puede pasar adelante. En la pizarra la evidencia de este festival de goles. 2-2. Fabián. Insigne. Un respiro de alivio tras esta recuperación. Congelada la defensa. ¡Qué servicio, Cristiano! Enorme lo del arquero. Vaya valentía para llegar a quedarse con la pelota. La verdad, a veces hasta te emociona estas jugadas. Quedan 10 minutos por jugar. ¿Escucharon? 10 minutos. Douglas Costa. Llega cortando bien y recupera. Con esto se adelantan. ¡Gol! Impresionante, corren todos locos a abrazarse. No importa si vos haces el gol en el 1 o en el 90 y tanto. Los goles sirven para ganar y estos lo han logrado. Este gol parece marcar ventaja. Definitiva. ¿Y en qué momento se da? Es un gol muy valioso.
Ya van 38 minutos de la segunda parte. Fossi Gulam. Lorenzo Insigne. Arkadiusz Milik. Piotr Zieliński. Balón de Raúl Albiol. Entrega fácil, balón al pie del compañero, desesperando al rival. Fossi Gulam. Con el balón Callejón. A este partido le están quedando 3 minutos por jugar. Otra buena pelota. Qué bien que están jugando. Kalidou Koulibaly. Balón de Raúl Albiol. Cambio que seguramente está diseñado para aguantar el resultado. Blaise Matuidi. Ahí está, se terminó, ha ganado el Napoli. Con el triunfo de hoy, los vigentes campeones empiezan a revalidar el título con el pie derecho. No vamos a ponerlo como las grandes figuras de la cancha para el partido de hoy, pero su nivel ha sido muy correcto. Bueno, hay que decir que hizo un buen partido. Aparte marcó el gol de la victoria, es más que suficiente. Este es Insigne. No se la saca el Insigne. ¡Gol! Es el primero del partido. Queda mucho tiempo, yo creo que... Martens. Lo han tenido cerca. ¡Gol! ¿Qué me contás, Marito? 2 goles de ventaja ya. Yo creo...